señoras y señores, ya de regreso, bienvenidos una noche más a Con la Cola Entre las Patas, Sin Censura. Sura, 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 Sura. Buenas noches, buenas noches a toda la raza que nos está viendo el día de hoy. Thank you so much. Oye, parece que me vine en moto. Al revés. Todo despeinado. Buenas noches a toda la raza que nos sigue a través de Chulo Oficial en YouTube y en el Facebook a través del Gordo del Otro. Los saludo yo, su compa el Chulo, con mucho cariño, con mucha alegría, como siempre. Saludando a toda la raza de Sudamérica, Centroamérica, todo México y los United States of America, que siempre están ahí al pendiente. Gracias por compartir la transmisión. Si usted no la está compartiendo en este momento, hágalo de una vez. Comparta la transmisión, dele suscribir al canal de YouTube, dele ahí suscripción y campanita para que le lleguen todos los contenidos que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Y voy a presentar al panel del día de hoy, que cada día vamos encreciendo. De regreso a este panel, el hombre del buen decir, el hombre de las palabras sabias y de la mano caída. ¿Por qué mano caída? No, bueno, es un decir. Ah. Aquí está... ¡Casán Contreras! ¡Wow! Oye, no, hombre, muchas gracias. La verdad es que ya contento, gozoso y sobre todo muy aleluyo de... Siempre dices esa... Aleluya. Es que sí, o sea, es aleluya. O sea, es decir que uno está feliz, contento. ¿Aleluyo? Aleluyo. Aleluyo. O sea, ¿qué es cuando dices aleluya? Pues es felicidad. Aleluya, porque te tenemos de regreso. Sí, pues la pasé, la tuve. Gracias a Dios. Gracias a Dios la libré. Gracias a Dios pasé esta, pues no quiero maldecirla, pero sí se merece, la verdad. Sí, esta por, maldita enfermedad. Por esta enfermedad del COVID, que yo siempre creí en ella. Nunca, sabía que algún día me iba a dar, no sabía cuándo, pero a todos nos va a dar en algún momento. O ya nos dio y no nos dimos cuenta. Puede ser también eso también. Posible. Pero hay que seguirnos cuidando. Fueron 3-4 días al principio cuando me enteré que, uh-huh. que tenía, que me hice la prueba. Pero ya, contentos, gozosos. Y sí es triste, ¿eh? Sí, también tiene que ver mucho la mente que tengas uh-huh. cuando te sabes enfermo de COVID. Porque pues estás aislado en tu casa. Gracias a Dios no llegué al hospital. Fue todo el proceso de la cuarentena en casa. Y sí te sientes un poco triste de escuchar a tus hijos, de escuchar que todos conviven y tú, lamentablemente, por seguridad de tu familia... Estás aislado, ¿no? Vivo. Sí, estaba yo en el baño. Estar 15 días en un baño... La madre, oye, no, también se la pasaron en tu casa. No, con la dieta de la tortilla, ¿no? ¿La tortilla? ¿Cuál es la dieta de la tortilla? Que te la pasan por debajo así puerta, ¿no? No, me... Me tocaban y corrían. O sea, los primeros días sí era difícil. Te tocaban y no, todavía no termino. No, o sea, te tocaban y te daban ahí la el plato desechable con la bolsa para aventar todo lo... No. O sea, sí los es... desechos. Sí, eso no, sí, no. Sí es tristón. Sí, ya lo pasamos también. Todo. Sí, por eso digo, no pasa nada. Quienes hemos pasado por esto y gracias a Dios hemos salido avante... Ajá. Pero no tiene mucho rollo porque están... O sea, adelante no, avante. Sí. Avante, hemos... Sí, estamos en la presentación, entonces, si quieres cortar un poco tu... Si quieres ya lígate con el caso, güey. Perdón. Bueno, y el caso del día de hoy. Sí, no, qué pedo. Perdón. Es que me emociona. ¿Qué te aconsejamos, Di? ¿Qué te aconsejamos? Hace mucho que no estaba aquí. Sí, bienvenido, güey. Gracias. Me emociona estar en Chulovisión. Gracias, güey, bienvenido. Gracias. Los extrañé, que quisiera abrazarlos, pero no se puede. No, está bien así, gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias a quienes me mandaron mensajes y depositaron depositaron todo su amor okay. También cuenta Iván. Gracias Casán. Gracias por tu presentación breve. ¿Algo más? ¿Algo más que quieras agregar? No, es que tenía hambre de micrófono y hambre de cuadro. De mi lado derecho, el hombre del decir a secas, el hombre que está buscando calorcito, que está buscando una compañía, y si no sale en este año lo vamos a rifar a huevo. Aquí está Jesús Garza, el Burra. Señores, muchísimas gracias. Mi nombre es simplemente Jesús Garza, conocido como el Burro, y si usted te pregunta quiénes son estos gordos marranos que están ahí, tranquilos, son mis compañeros, Ya estás más gordo tú, güey, Oye. Señores, bienvenidos a La Cola Entre las Patas. Muchísimas gracias. Gracias, Burro. Y estrenando el día de hoy, panelista,
La pan, digo, pan, no, la pan, panelista. ¿La panela? No, 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 estrenado todavía. La panelista, ah, ya. El panelista. El panelista. Aquí está. Que se une a la cola entre las patas. Ajá. ¿Cómo lo presentó, señor? ¿Cómo la flor? ¿Cómo es? Florencio Flores. Florencio Flores Navarrete, sí, primo de Navarrete. Bienvenido, ah, Florencio. Un aplauso. Muchas gracias, de verdad. Oye, qué buenos genes de la familia, ¿eh? Sí, sí, bueno, también aquel dicen que batea zurdo, pero no. Bueno, yo quiero de corazón agradecerles y qué bueno que estás bien, ya, papi. La verdad, me da gusto por ¿cómo ti. ¿Cómo le dijiste y, perdón? Papi, o sea, bueno, es mi amigo, o sea, y tú no sales está porque bien, no quieres. Es de cariño, no. es de cariño. Es de cariño, pero oye, cariño. Ya chicaste burro. Sí, me gusta. Estamos así entre... Sí. ¿Entre qué? No, que así entre el paréntesis. ¿Cómo? ¿A poco? O sea, que estamos en... No, no, san, en serio. No, digo, yo respeto... ¿Muerdeamuedas o soplanucas? No, yo tengo muchos amigos y yo, como tú, no agraviando, ah. Te considero mi amigo. Sí, eres buga. No sé qué es buga. No, o sea, yo respeto y okay. Quiero y tengo muchos amigos, muchísimos amigos, y puedo, y que son amigos tuyos también, lo sé. Ay, pues qué bueno, la verdad, porque cuando yo tuve novia, era... Ah, caray, perdón. ¿Cómo? Bueno, es que no empecé así, no crean que desde morrito, ay, claro que no, no me decidía. ¿Tuviste novia? Sí, tuve dos, fíjate, dos noviecitas. ¿Antes de...? Sí, antes de los novios. Sí, pues. ¿Y cómo cambia? ¿Cómo? Pues nada, simplemente fueron cosas que vas tú experimentando y te... Ay, las mujeres te dan asco, o sea, llenas de bolas y sin pirrín, pues qué asco, ¿no? Entonces, vas buscando y pues soy gay. Hola. ¿Bien? ¿Está bien? No, está bien. Te queremos mucho. No, bueno. Muchas gracias. Aceptamos a Kazán también desde un principio. Espera. ¿Cómo? No, o sea... O sea, en el grupo, vaya. El grupo de la cola entre las patas. Ah, y okay. Ahora ya, ya. Sí, porque luego la gente malentiende y no quiero que la gente se confunda. Que de repente... Todo empieza por confusiones de repente, ¿no? Hay un problema. Es que como antes había mucho ropero y no había closet, entonces la gente no salía del closet. Si no tengo, entonces como había roperos, pues ¿de dónde? ¿De dónde salía? Y entonces, exactamente. Pero, pues sí. Pero decídete. No, no, Sanz, digo, o sea, no. Yo tengo mi ¿cómo se llama? Tu colita. Mi sexualidad. Mi sexualidad muy bien definida. Definida, sí. Tengo hijas, hijos, o sea, tengo una familia. Juan Gabriel también. O sea, yo igual. Yo tengo, ¿también tienes hijos? Tengo dos. Tengo dos hijos. Fíjate cuántas tienes dos tú. Dos hijos, qué bien. Sí, con la, no, o sea, con la misma, pero con diferente mujer. No, mira, por ejemplo, yo tengo hijas. Yo tengo, y sobre todo mi hija, la adolescente, Samantha, que tiene 22 años. Yo fui papá soltero mucho tiempo. Ajá. Entonces, yo le enseñaba a mi hija cómo sentarse. Entonces, yo me vestía con faldas. O no era necesario, güey. Es que, sí, era para enseñarle a mi hija. Está bien. ¿Estás de acuerdo, muy Florencio? Bien, muy, de acuerdísimo, Kazán. Así, me tuve que comprar una. O sea, yo tengo dos niñas y también les enseño cómo se deben de sentar y cómo y no me tengo que poner. No, tonto, pero él estaba divorciado, soltero. Sí, yo no me he visto, güey. Yo no tenía mujer a mi lado. Exacto. Estuve muchos años sin mujer a mi lado, entonces lo que yo tenía era enseñarle a mi hija cómo cruzar la pierna. Me sorprende mucho porque siempre es, en dado caso, cuando se pelea el hombre con la mujer o que se hay un divorcio, siempre la mamá es la que se lleva a los hijos. En mi caso no. En mi caso yo me quedé con Samantha. O sea, siguió igual. ¿Cómo? Bueno. Con su mamá. Digo, me da mucha tristeza que lo vean de esa manera. No, sí, sabes, sí, o sea, bueno, te ponías minifalda, te sentabas, levantabas y te sentabas para que vieran cómo. Sí, para que mi hija viera cómo. Muy bien, papi. Muy bien. No te da vergüenza que se salieran los huevos debajo de la espalda. Lógicamente cuidaba eso, chulo. Se montaba, güey. O sea... O sea, en lugar de bikini que usaba normalmente, me ponía un... ¿Usas bikini, güey? Es que es muy cómodo. Se mete el perro. En algunas ocasiones tanga. Cuando juego. Vamos a otra cosa. En el equipo que yo tengo un equipo que, por cierto, te invito, Florencio. Gracias. Tengo un equipo de voleibol. Uy, a mí me encanta jugar voleibol. Ah, mira, y estamos varios. Oye, no se quieren un café cuando acabe. Estamos varios. Está, por ejemplo, está Miguelito. Miguelito. Lo conozco. Está Miguelito, está... La Huicha. Clara. La Huicha, está también, Ay, que tiene salones. Mancini. Bueno, Mancini. Miguel Ángel. Mancini de repente va, Miguel Ángel.
Oye, ¿verdad? ¿No quieren ir un cafecito un rato? No, no, les para que se pongan de acuerdo. Vamos, podemos ir a jugar boli. Florencio, te estoy invitando. Gracias, a que ahorita terminó el programa. Se llaman los espartanos. Se ponen de acuerdo ahorita. Espartanos son ¡silencio! Niñas, se ponen de acuerdo ahorita. ¿Por qué niñas? No, o sea, pues, para que hagan caso, güey. Es que se les da. Vamos a mandar saludos a toda la raza, por ahí están conectados. Happy, happy, está también Enoch Venegas, que dice, ¿quién más está por ahí? Herminio Zárate, chulo, saludos a la Piedad Michoacán. Happy, happy, dice la Gilbertona Zárate. Sonido Galaxy, DJ Neri dice, saludos a los que les gusta jugar las bolas, saluditos. Y Sonic Zárate dice, manden un saludo al Maestro Limpio, porfa. ¿Quién es el Maestro Limpio? ¿Él? Ok. Maestro Limpio, ¿por qué? Maestro Limpio. Pues saludos. Ah, maestro. Pero se le manda un saludo al maestro. Riquelme Azul dice, avienta un chiste chulo, ya dejen de tanto wiri wiri. Ya ves, güey, tienes mucho pinche No, no, rollo, bueno, estábamos saludando y dándole la bienvenida a Florencio. Dice, chulo, saludos a la Piedad Michoacán, aquí recuperándome del COVID. Espero que salga todo muy bien, Herminio. Así como Kazán, que ya estamos. La libró, ya se recuperó completamente. Entonces, igual a toda la gente que está ahorita pasando por eso, esperamos pronta recuperación para todos. Dice Juan, sí se la comen, no, pero a legua se ve. Dice, ¿Quién es? No, unos ¿quién? Amigos de ellos. No, yo sí, o sea, nada más que respeto. Hasta que llevaron algo para el Kazán, dice ahí. Ay, no. Con todo respeto, Florencio, digo, yo respeto tu sexualidad y muchas tú la gracias. Mía. Pero aparte no es, no crean que por ser gay ya el primer hombre que vea en la calle me aviento, o sea, no. O sea, tengo... O sea, no, yo no, tengo claro. Pareja, tú me imagino, quiero pensar que tienes sí, pareja. Sí, ahorita tengo, bueno, tengo dos, nada más que no saben. Tengo dos. Sí. Ay, güey. Pues. De plano. Dos, no, no, digo, ustedes también. Tengo digo, dos. Dice, ay. Ahora no invitaron a Don Pilo Navaira. ¿Quién es Don Pilo Navaira? No, no sé. Oye, están preguntando, ¿de quién? Saludos a... Y... Mira, de los Altos Jalisco. Sonido de Galaxy, saludos a mi Ingrid, que se llevó todo. Dice, todos. ¿Cómo se hizo la prueba del Kazán? Ah, fue rectal la tuya, ¿no? La del... Sí, porque me recomendaron que era mejor. La prueba, sí, claro, la prueba rectal. Porque trae mucha ansia en la nariz también, Kazán. O sea, me checaron, lógicamente, por la nariz. Uh-huh. Y dije, yo quiero una segunda opinión. Uh-huh. Que sea más contundente. Sí, más precisa. Exactamente. Pero ahí no se aloja el COVID. Pero la pedí cuatro veces. O sea, fueron cuatro veces. Porque ahí no se aloja el COVID. Se aloja en la garganta. En secreción. No, sí. También en la orina. En pero saliva, por la diarrea. Sí. Claro, hay diarrea. Sí. Y una no consta. Y a mí me la hicieron cinco veces, a mí. La rectal. El mismo día. No, güey, yo nunca he sabido que haya ese. Sí, problema. El mismo día. Creo que haya ese. Yo también fue el mismo día con un lapso. ¿Y quién las hace? Yo no conozco ningún. Bueno, en mi caso mi pareja me las hizo. ¿Ningún lugar donde te las hagan? Sí hay. Sí, puede ser en la cama, en la silla. ¿Es particular o...? Sí, tú, va si tu quieres casa. Les paso el dato. No, yo no me interesa, güey. No. Pero digo, yo no he visto ninguna parte que haya pruebas rectales. Claro, mi pareja me lo hizo a mí. Ah, por eso es tu pareja, pero no Porque es doctor. Ah, mira. Más que te vio la cara, güey. No. Vamos al caso. Nunca me vio la cara, ¿eh? Nunca me pudo ver la cara. No estaba volteado para allá. Oye, vamos al caso del día de hoy. Un caso que dice... Yo nomás vi el título que dice... Esa no era, no era. Esa no era, no era. ¿Por qué? A ver, vamos a escuchar el audio. ¿Tienes ahí? Tenemos el audio ya listo. Y ahorita, porque hablamos con la señora y nos dijo mucho más cosas de lo que viene en el audio. Así que ahorita lo vamos a platicar. Adelante. Muy buenas noches a todos. Soy la señora Martínez y quiero que me den un consejo. Saben que mi hijo se casó hace como un año. Yo desde un principio que la vi a ella no me agradó por su forma de ser, cómo le hablaba a mi hijo. Ahora que ya están casados, pues le he visto mucho más defectos, porque no le lava, no le plancha, no le da de comer. Lo manda sin lonche y sin dinero porque se lo quita todo. Y yo no hallo cómo decirle a mi hijo, cómo acercarme a mi hijo para poder hablar con él. Porque tampoco permite que yo le hable por teléfono. Y cuando llega a hablarme por teléfono, yo oigo... que le dice, córtale, ¿qué quiere esta pinche vieja? Así dice. Entonces,
Pues yo quisiera un consejo, a ver qué me dicen ustedes, qué puedo hacer. Gracias. Claro, ay, pues, la nuera no era. Martín, esa nuera no era lo que quería la señora para él. Fíjate, hablamos con la señora y lamentablemente son más situaciones las que viven, son más situaciones las que está pasando. Porque, ¿pero qué situaciones? Ella de cuenta que le quita... ¿El hijo? Al hijo, le quita todo el dinero. Dice, mi hijo me apoyaba cuando estaba aquí en la casa, no había bronca. Dice, no le estoy pidiendo dinero. No le estoy pidiendo dinero, pero ella lo estaba apoyando, pero resulta que ahora esta muchacha con la que se casó, pues le quita toda la lana, le da nomás para los camiones uh-huh. y para un cigarro al día. Ella compra la cajetilla y le da solamente un cigarro al día. Qué bien. Qué bueno. Está bien, pues sí, por su salud. Okay, está bien, pero que vayas a ir a visitar a tu mamá y no te dejen verla. O sea, está bien. Simplemente, pero, no, y no vas con tu mamá. Es que ahorita está bien por el COVID. Sí. Que no le permita ir, es por salud. Pero ella es su hijo, Casano, o sea, ella necesita el amor de la mamá. Yo creo que me debería de presentar a su hijo para yo poder hablar con él y ya vemos qué podemos hacer. Hay otro, otro, este está igual que todos los casos quiere resolver. ¿Tú también quieres hablar? No, yo digo no, yo no. Todos no, los no. casos los quiere resolver personalmente. Los que no, le convienen, no pero al burro los que le convienen. No, pero, o sea, que también, pero no, discúlpame, pero no. Chulo, pero es que es así. Es parte del programa. No. Aparte, a lo mejor la mamá es tóxica, que se anda metiendo donde no. Ahora, bueno, mi manera de pensar, independientemente si la vieja no lava, no plancha, no coge, a ver, digo, pero, o sea, lo que sea, bueno, es dice una pareja ya, güey. Dice que llega, a veces que se lo topa la señora a él, dice todo arrugado, la camisa, y luego, oye, mijito, ¿por qué andas así? Que no sé qué. No, pues es que no le gusta mucho planchar a la esposa. Oye, mijito, ¿qué comiste? Y dijo, no, pues me preparó una sopa instantánea, una que la conocía como Marucha. Un lonche. Con el queso, con plástico y todo el pedo. Bueno, a un amigo sí le tocaba. Un sándwich. Y, oye, pues no es una comida muy saludable, dice la mamá. Ella está preocupada por su hijo porque ya siquiera llevan casados un año. ¿Cuántas veces has visto a tu jefa? Que le mandamos un saludo a tu jefecita. Santa, mi estimado Kazán. ¿Por qué la avientas así? Pues para que llegue el beso. A mi mamá, ¿por qué se la avientas así de cuchareado? Cuchareadillo y sesgado. A tu jefa que le mandamos un beso. Yo respeto a tu mamá, que por cierto me habló tu madre, hablé con ella. Sí, sí, me estaba preocupada por ti. Sí, me habló muchas veces tu mamá. Uh-huh. Pero yo le mandé un beso. Yo jamás no, al contrario, señor, un abrazo, mis respetos y mi cariño, así. Por eso, pero no me. También por respeto a tu padre. Hay un señorón, Sí, muy puta, bien. De los hombres que ya no pero hay. Pero ese no es el caso, lo que estamos hablando. Estamos hablando mío. Del caso de la señora, perdón. Bueno, pues espérate, resulta de que, ¿cuánto tiempo llevas sin visitar a tu mamá? En un año, Kazán. ¿Cuántas veces vas al año? Bueno, es que, bueno, ahora con el COVID sí he dejado. Has dejado ir, bueno, ¿cuántas veces has ido con tus jefes? Muy pocas. Muy pocas. Bueno, una sola vez en el año fue, y fue a la semana que se había casado. O sea, no lo ha visto. Mijito, ven a la casa. ¿Cómo sabe que está arrugado? ¿Y cómo sabe que...? Porque se lo ha topado en la calle. O sea, lo ha ido a visitar. Nomás una vez la fue a visitar. Pero no, dice ella, yo voy y lo busco. No me gusta ir a visitarlo y para incomodar. Déjame, le mando un saludo a Juan del Toro País, que dice saludos. Como siempre, desde Boston, y que el vato que se lave. No, o sea, que lo haga él, que se lave. Él que se lave, que se planche y que se haga de comer solito, pues que ni que fuera manco el güey. Y si está feliz, no hay nada que hacer. Eso es el poder de la panocha. Yo estoy... Dice, así dice. Yo estoy de acuerdo con él, pero no lo de la panocha. Porque también habemos otras cosas, como la boca, ¿no? Claro. Entonces, pero... Que se joda el vato. O sea, así debe de ser y que se atienda a las consecuencias. Ha de ser primerizo, se enculó con la primera que probó. Ahora, a ver, el decir casados, casa para dos. Así es, casa de dos. Nada más, casa es lo que decía, dos. Independientemente si le lavan la plancha. Con todo respeto, señora, yo digo, la admiro, la respeto mucho, pero con todo respeto, no se meta en las decisiones y no se meta en la vida personal de su hijo y de su nuera. O sea, la verdad, no. Pues si es mamá cuervo y quiere tener otra vez al hijo, pues no, ya entiendo se casó. Entiendo el amor de una madre. Digo, sí, todos tenemos madre. Pero, ok. No, yo no. Unos que no. Yo no tengo madre. No tienes madre. No, pero, por ejemplo, cuando le habla por teléfono. Tuve madre. Y luego y está, ¿qué onda, mamá? Y que no sé qué. Ay, ¿qué quiere la vieja? Que cuelgue. Y se oye bien claro. Falta de respeto. Que ahí sí no está bien. Que este compadre, o sea, sí debe de parar eso. O sea, a ver, es mi madre, es mi santa madre, me trajo al mundo y merece un respeto, ¿verdad? Sí. Es correcto.
Pero hasta ahí. Ahora, que ya lonche ya ni se acostumbra a echar lonche, hombre, por Dios. No, ya compras ahí donde quiera ir para comprar. Ya es raro que te echen lonche, ¿no? Pues es que la señora sí está un poquito achapada a la antigua. Claro, entiendo la situación, pero ya, señora, con todo respeto se lo digo. Ya, señora, ya nadie echa lonche. No, bueno, yo sí quisiera la tuya no, yo sí quisiera conocerlo, al muchacho. Ah, para... sigues, Lorenzo, tú lo que me hace que tu intención es otra. No, nada más para ver, platicar, cuál es, qué onda con él. Yo te puedo ayudar, hijo, de verdad, puta, no tienes idea. Ayúdate tú. ¿Tú sí le echabas lonche? No, hombre, lonchazazo. O sea, arriba de lonche. O sea, ay, claro. Oye, mándenos sus mensajes al 811-555-1141. Repito, 811-555-1141. Solamente mensajes de audio. ¿Qué consejo le podemos dar a la señora? ¿Por qué no visita a su hijo? O sea, no puede, el hijo no va a visitar a su mamá. Así. Mientras que usted nos manda su mensaje de audio, déjeme le digo que Comesa, la mejor carne de cerdo 100% nacional y sin inyectar, que usted puede encontrar ahí en la central de abastos de Guadalupe, Nuevo León. Búsquelos en la bodega número 38 o márqueles al 81-20-30-83-47. Ahí en Comesa usted puede encontrar el tocino ahumado artesanal, la pierna sin hueso por kilo, las chuletas para hacer unas chuletitas así de puerco bien sabrosonas, el costillar grande así de para hasta se meta haciendo agua en la boca. ¿Cómo no? Para que la prepare ahí en el asador y luego en barraditas así de barbecue. ¡Ay, papá! ¡Qué delicia! Con bola. Usted búsquelos ahí en sus redes sociales también y búsquelo en la central de abastos de Guadalupe, Bodega 38. Comesa, distribuidora de carne de cerdo. Sí vale la pena que compren esa carne, señora, porque si usted por un cuarto de chorizo se llevó todo el puerco. Oye. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? En los matrimonios. Es correcto. Entonces, pues, la mejor carne. La mejor carne, ¿no? Exactamente. Qué delicia. Yair, tenemos mensajes. Oye, qué hermoso está Yair. O sea, no tenía el gusto. No lo conocía, ¿no? Te lo presentamos ahí. Pero está muy chiquito. En la producción. No, nomás. No, espérame, no estoy aventándomele. Nada más estoy diciendo que está hermoso. No lo chives, porque lo vas a poner nervioso. Luego anda picando, luego pica otras cosas que no debe picar. No, luego trae la de Flash, imagínatelo. Flash, ay, que no. Pues si anda más o menos ahorita así, güey. Bueno. Adelante. Vamos a ver, ya lo pusieron nervioso. ¿Qué? Te digo, que lo ponen nervioso. Le entró el nervio al niño. No, pues hasta que se presenta. Buenas noches, chulo. Kazan. Burro. Pues hasta que se presenta el más esbelto de todo Monterrey, el buen Kazan. Aquí los saludos desde Tehuacán, Puebla, desde la chamba. Saludos a... Pues sí, así es. Cuando no es para ti ese plato, pero a fuerza te lo quieres comer y resulta eso. Es correcto. Era como que estaba cortando zacate, ¿no? No, la maquinaria, un poquito de trabajo. Ah, sí. Saludos, chulo, desde Zacapu, Michoacán, dice Paola Vargas. El Brian Joachim dice que nuevo suscriptor del chulo, saludos. Muchas gracias, Brian, aquí, bienvenido. Gerardo Becerra dice... ¿de cuál es el menú? No sé qué están hablando ahí, alguien más. Freddy Muñoz, saludos desde Palm Spring, chulo. A Kazan y Burro también. Dice Piggy the Pig. Dice, desde que veo el programa, Kazan es una semilla de jitomate. Justión. Porque... Pues porque nadie las pela, no las semillas. Nadie las quiere. Son como las suegras. Ahí botana, están. Qué pero... botana está tu comentario. Sí. ¿Tenemos más audio, Yair? Venga. Vamos a escuchar la voz de la raza. Qué mala onda. Pues a qué hora sale el programa, porque aquí son las 10:30 y ya están terminándolo y ya me lo perdí. Qué coraje. ¿Cómo? Y por lo que veo dicen que la nuera no era, pues las pinches nueras no sirven para nada. Las nueras son bien... Andan de pinches buena gente cuando andan quedando, pero cuando ya te casas con el pelado, ya las pinches nueras son bien arrastradas. Saluditos a todos. Se me dice que es la hermana de la señora. De la señora, sí. Saludos. No, y el programa va empezando, apenas vamos y vamos a arrancar. Pero para que nos diga de dónde es ella, porque dice que ya son las 10:30. Igual ya. Aquí, ¿no? ¿Qué hora es? No, aquí son las 9:30, es una hora de diferencia. Entonces debe ser de Mexicali o Tijuana, alguna cosa por así. Allá, por aquí, Olares. No, pero ya van. Oye, ya son menos las horas, ¿no? Ortiz Luis dice, repitan todo el pedo porque voy prendiendo, me voy enganchando. ¡No, pero no mames, güey! Le voy a dar un resumen así rapidito.
Yo se la resumo. Epa, le voy a dar. No, de esas no están hablando. El resumen. Sí, de lo que estamos hablando. Mira, una señora que su hijo se casó hace un año y la señora no quiere a la nuera. Así de sencillo. No quiere a la nuera porque dice que no es bien atendido su hijo, que la chica no le plancha, pero... no le lava, no lo deja ver a su mamá. Pues lógicamente está él en su casa, pues tiene sus compromisos, sus responsabilidades del hogar. Y aparte la señora se queja que también ya no le da dinero a él porque la vieja le quita todo el dinero a su hijo. Sí. Entonces, danos opinión. Ni lo deja ver. 811-555-1141. ¿Qué opina del caso del día de hoy? La señora se está quejando. No sabemos cómo sea la señora. O sea, entiendan una cosa. No estoy hablando mal de nadie. Yo sé, si hay buena onda. No, sí. Tú hablaste con ella, ¿no? Yo hablé con ella. Sí, claro. Pero burro, hablar con ella 10 minutos, burro, pues que sí. Vivir con ella toda la vida. Pero entiende una cosa. No sabemos si la, como decía Florencio, de que si es tóxica la señora. Exacto. No, pero aún así, sea tóxica tu suegra, no le puedes faltar al respeto, Kazán, aunque sea tóxica la señora, claro no. Y decirle, ¿qué quiere la vieja que cuelgue? Pues a lo mejor algo le falta respeto, porque la misma señora no se da respeto. Tienen un año de casados, o sea, en un año ya perdiste el respeto de tu suegra. En un año no, lo perderás en 4 o 5. Pero ya no, en un año no creo. Pero tampoco conocemos a la muchachita con la que se casó. No, tampoco la conocemos. Si está bien buena, el vato me vale madre. Ay, no. Si el vato le vale. Me vale madre que no me planche, no me cocine, no me haga nada. Porque hay hombres, sí, porque hay hombres bien estúpidos que nada más piensan en eso. ¿Perdón? Y no en el corazón. Claro. No están hablando de ti, burro. No. Otros estúpidos. Otros estúpidos. O sea, que nada más se fijan en lo físico y no se fijan en lo mental. O sea, uno, por ejemplo, ¿no? O sea, y ese... No, uno. Una persona. No, una persona. Bueno, ay, me confundes todo. El rollo. Ya me desvié. Desde la secundaria. Se te nota lengua, es que estás bien desviado. De la prepa. Ah, la prepa. ¿En qué prepa estuviste? ¿Eh? ¿En qué prepa? En Guanajuato. En Guanajuato estuve en una prepa ahí de monjas. De monja. Ah, que ibas a ser monja. Sí, no, es que pues me levanté los hábitos. Oye, bueno. A ver, ¿qué dice? Bueno, mientras lo busca, deja, digo que Angie B dice, las mamás siempre quieren lo mejor para sus hijos. Exacto. Pero los hijos se deben de dar cuenta por sí solos lo que les conviene. Besos, chulo. Besos. Ahora, llevan un año. Dicen que los primeros años del matrimonio son los más difíciles. Y si alguien sabe de fracasos en matrimonio, eres tú, Kazán. Yo voy para 5 años. Ah, bueno. Ok. Y si hemos tenido esas altas y bajas, pero nunca las suegras, ni mi mamá ni la mamá de mi mujer, se han metido. Wey. Exacto. Digo, ya tenemos 40 y tantos años los dos, ¿verdad? No somos unos adolescentes. Películas en la video. O sea, ya pintamos para abuelos nosotros también, sí. Para ser suegros. Ahora, si la mamá quiere que le lave, pues señora, pues lávele usted. O sea, sí, pero no puede ir a la casa porque no... Que le lleve la ropa el huevón este. También las obligaciones de la casa son de los dos. Por ejemplo, en mi casa... Ah, no, que, en tu casa que, son que, de uno. Que es la, eres la casa, tú nomás. La casa de todos ustedes, yo lavo. ¿Planchas? Yo, sí, claro. ¿Haces de comer? Claro, también. ¿Limpias? Sí, claro. Lavas los baños. El otro día te hablé y me dijiste que estabas lavando el baño. ¿Y Brenda? Dijo, Brenda me quiere mucho. Brenda me adora. Sí. ¿Pero qué hace, güey? Brenda, o sea, trabaja igual que yo. Todos trabajamos. O sea, por ejemplo. ¿Tú trabajas doble y ella no más sencillo? Pues ella tiene otras obligaciones distintas a las mías. Si yo tengo tiempo de hacer cosas en la casa, ¿por qué no he de hacerlas? O sí, sea, ella a lo mejor, por ejemplo, en la. Sí me hace de cenar. Sí me hace de cenar. Pero siempre compras de cenar, güey. Me da un cereal o me acerca algo. Pero sí convivimos. O sea, pásame la sal y te hace así. Sí, ya me dio. Ya aportó algo a la cena. Ya, no, está bien. Bueno, ya no sé si fue el caso de la señora o el caso de Kazán. No, me perdí. Dice Jonathan Solís, una cosa es que quiere estar con ella, pero ya restringido y prohibir ver a su familia, eso sí ya no es bueno. Es casi violencia familiar. Dice Jonathan Solís. Gracias por tu comentario, Jonathan. Y Francisco dice, no hay mucho que hacer en este caso. Le salió huevón a la vieja al hijo y difícilmente se le va a quitar. Y es más, si está buenota, dice, okay. Si a él, ya que si es así, hay que darle el teléfono al burro para que la arregle. No se vale que trates mal a tu esposo. ¿Por qué? Porque no dejas ver a tu mamá. La neta, a mí me tiene esa situación incómodo, molesto, porque no permitas dejar ver a tu... Espérate, tranquilízate, güey.
Tuviste un flashback, tranquilízate. ¿Tuviste algún déjà vu? ¿Algún déjà vu? Relájate. ¿Algún déjà vu? Pero no se vale que la dejes, o sea, tiene que ver a su familia, te perdí un día a la semana. Perdido un día a la semana. Mira lo que puede terminar todo. A ver, cuando vivías de cumbres, ¿cuánto tiempo te tardaste en ir al Azteca? No, yo siempre fui, güey. Siempre. Nunca fallé. Que va total mentiroso. Y falso. Bueno, vamos a escuchar mejor audios. Dice, ¡ah, loco! Yo no distingo quién es Florencia. A ver, Kazán, levanta la mano. Yo soy Kazán. Yo soy Florencia. Yo nunca gracias, a loco, también porque Florencia. Nos donó 5 de la Ruco. Thank you so much. Nunca he usado bombín. Qué bonito bombín. Muchas gracias. No, ya y se andan chuleando. Güey. No, le estoy diciendo bien. Qué gracias, Kazán, de verdad. Qué bonito. A mí me gusta mucho las personas que usan bombín. Sí. Muchas gracias. Las personas que usan bombín. O sea, la elegancia de un bombín, de un buen bombín. O sea, no todos tenemos cara para usar bombín. Más bien te gusta que te den bombín. No. ¿Por qué no respeta? ¿Por qué no respeta? O sea, él sí, yo no. Y sabemos. Sí, a mí sí. ¿A poco no se huele? Pero se ve, se percibe. No, se siente. Huele y se chupa también. Ah, ya. Aparte deben de respetar porque ahora somos chicos light. O sea, ya no lo ofendo. Ahora eres compañere. Sí, chico light o chico deslactosado. O sea, ¿sí? Órale. Bueno, light. Vamos a escuchar mensajes de ese WhatsApp. Ese pinche Kazán es el menos indicado para dar un consejo ahí en eso. Es el pinche mandil número uno de México. Ahí está. Ese pero, cabrón que ni opine. Pero va a ver. Que le llevan otro de su calibre. Mi. Les voy a mandar un consolador a los dos. Saludos, cabrones, de su amigo.